Bienvenidos de nuevo a Hogwarts Legacy. ¡Protego! Hola, Grace. ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegro de verte. Gracias de nuevo por tu ayuda en el lago. He mejorado mucho en la pista de convocación y espero a mi contrincante. Supongo que eres tú. Sí, supongo. ¿Comenzamos? Sí. Me animo. Vale, a ver cómo te las gastas. ¿Cómo era esto? No me acuerdo ya. Vale, era este, ¿no? Así se hace. Hija puta. ¡Acción! ¡Ah! ¡Jara, jara, jara! ¡Ha sido extraordinario! ¡Jara, jara, jara! ¿Cómo que 50? ¡Ah, que son diferentes! No me había dado cuenta, tío. ¡Hostia, qué putada más gorda! Esta va a ser una putada grande, ¿eh? Has visto nada de nada. Joder, qué putada. Vamos a ver. No, imposible. Bueno, a ver si le puedo hacer. Impresionante. En cuenta, el verde no tiene, ¿no? Vete para abajo. Veinte. Le tengo que hacer 50, tío. Una de 50. Venga, venga. Una de 50, tío. ¡Acción! ¡O de 100! Impresionante. Bueno, de 100. Parece que me han superado. Ya te digo. Esta no me la esperaba yo. Esta no me la esperaba yo. Bien hecho. Bucear, pista de convocación. Parece que nada se te resiste. Tú tampoco has estado mal, Grace. He jugado bastante bien, ¿a que sí? Solo una alumna me ha logrado vencer. Es muy buena, pero si juegas como has hecho contra mí, tal vez tengas una oportunidad. Estoy rodeado de feligreses. Vale, misión completada. Ya tenemos otra cosita más. ¡Coño! Un cofre. Pesca de 4 o 6 reglas. No sé qué es eso. Qué bonito, ¿no? Rebelio. Vale, aquí hay. Joder. ¿Qué tenemos aquí? Un demigais. Espantapájaro encantado. Hace mucho tiempo este espantapájaro de aspecto pícaro recibió un encantamiento para vigilar el jardín y espantar a los cuervos. Pero ahora se limita a acosar a los jardineros e insultarlos mientras faena. Me gusta eso. Tenemos ahí algo, vale. Esto lo tenemos por aquí. Esto no sé ni para qué es. Pero voy a ponerlo aquí. Vamos a ver. Wingardium Leviosa. Uy, saca corto. Súbete, ¿por qué no te sube ahí, tío?
Que no puede ser. ¿Y la puerta de la casa dónde está? Cerradura 2. Sí. Vale, pues es que no puedo coger nada, tío, con el tema de... Joder, es que tenéis que buscar las cosas de si usan... Para poder abrir puertas, tío. Un poco... Hicimos los muñecos esos, solo me los puedo llevar, pues no sé. Hola, soy de Hacienda. Vengo a llevarme todo. Mira, aquí hay otro muñeco de esos, pero... Joder, es que encima no puedo ni marcarlo en el mapa, ¿sabes? Para decir, bueno, lo voy a marcar en el mapa y lo dejo marcadito. Para volver, pero es que no me voy a acordar. ¡Rebelio! Aquí hay un tipo que quiere algo. ¿Qué es? Hola, ¿tienes tiempo para ayudar con una entrega urgente? Eddie, los ataques de la revuelta de los duendes contra Felcroft cada vez son más frecuentes. Parece que buscan algo, si no, no entiendo por qué atacan nuestra pequeña aldea. El comercio está sufriendo mucho, al igual que la gente. A Felcroft le vendría bien un poco de tu creatividad y optimismo. Tus ideas son siempre las mejores. ¿Tiene alguna sugerencia, amigo mío? No sé cuánto tiempo más podremos aguantar. Un saludo, Bernard. Parece que necesitas algo de ayuda. Así es. Se trata de Eddie Thistlewood. Un amigo mío en Felcroft está al borde de un ataque de nervios por culpa de los ataques a la aldea por parte de Ranrock y sus seguidores. Le envié 2 cajas de coles masticadoras chinas para ayudar, pero han desaparecido. ¿Ha enviado cajas de coles para combatir a los seguidores de Ranrock? Pues sí. Verás, sé bastante de plantas. Y creo que los duendes estarán tan irritados por el ataque de la vegetación salvaje que dejarán en paz Felcroft. ¿Cuál es la masticadora china? Me pregunto si podrías buscar las 2 cajas y entregar su contenido a mi amigo Bernard NDI. Ahora no puedo dejar la tienda. Vamos a ver. ¿Sabe por qué los duendes atacan Felcroft? Mi amigo Bernard dice que los ha visto por la zona. Dice que parece que estén buscando algo. Pero últimamente se han vuelto más agresivos. ¿No se pueden cultivar o comprar más coles masticadoras chinas? Supongo que podría, pero me llevaría tiempo. Tiempo que no tenemos con las amenazas diarias de los matones de Ranrock. Además, lo principal del asunto es que cultivé esas coles yo mismo, y son extraordinarias. ¿Alguna idea de dónde puedo encontrar las cajas? Sí, por lo que he oído, han visto una al sur de Felcroft. Norcoreana. La otra debería estar al sur de Brockbarrow, cerca del río. Estaré alerta por si veo 2 cajas de coles masticadoras chinas. Ah, muchas gracias. Le diré a Bernard que al final puede que sí reciba esas coles. ¡Toc! ¡Rebelio! Mira, tenemos otra palabrita. Come papa. Son magdalena. Son magdalena. Uy, mira. Anteojos. Ahí hay algo, tío. Ah, pero eso. Aquí está, aquí el dinero y los dineros. Mm.
Miquela no estaba, Miquela ha tenido que salir a urgencia hace un rato. Porque estaba mala, llevaba un par de días mala del estómago. Estamos todos malos. Todo el mundo está malo. Está resfriado, con no sé qué, con no sé cuánto. Yo el otro día tenía fiebre igual. Hay que hacer lo que hay que hacer. Claro que sí, señora. ¿Hay algún problema? Si te envía a la aldea para hablar conmigo de... Ya sé lo que tengo que hacer. A una no la obligan a sacrificar a su troll todos los días. Necesito reunir el valor necesario. ¿Qué quieres decir con tu propio troll? Yo pensaba que habías venido por eso. Lo siento. Creo que he pasado tanto tiempo con trolls que he olvidado los modales. Soy Alexandra. No tenía intención de ser borde contigo. Los seguidores de Ranrock están por todas partes y creí que la aldea necesitaba más protección. Pero mi plan se ha ido al traste. Ayer me disculpé cuando casi destroza media aldea. Solo necesita un poco más de tiempo. Pero quieren que me deshaga de él. Creen que adiestrar a un troll es una locura o imposible. Hace falta mucho valor para intentarlo, lo reconozco. Gracias. Te agradezco lo que has dicho. Ojalá los demás pensasen igual. En fin, creo que entiendo por qué todos se han preocupado tanto. Oh, ¿cómo pude pensar que lo lograría? Debería haber aprendido de Barnabas el chiflado. Pero es mi troll y mi problema. Te seré sincera. Creo que no voy a poder cuidar de él. Es más fuerte que cualquier otro troll que haya visto. Ojalá conociera a alguien que pudiera ocuparse de él. Vaya, ¿quién puede ser? ¿Qué estabas enseñando a hacer al troll exactamente? Quería adiestrarlo para que nos sirviera de protección. La verdad es que le ha costado aprender un par de palabras. Ni siquiera he logrado que muestre algo de autocontrol. ¿Quién es Barnabás el chiflado? Seguro que has visto un tapiz de él en Hogwarts. Está colgado en el pasillo del séptimo piso. Ah, vale. Intentó enseñarles ballet a los trolls. Ya imaginarás cómo acabó aquello. Por la ida y la vuelta. No es algo que me apetezca, pero me lo pensaré. No, no, no me refería a ti. De hecho, deberías evitar la zona del sudoeste. ¿Por qué? Al menos hasta que logre reunir el valor necesario no para quiere. Hacer lo que debo. Ni dólares venezolanos. Norcoreano. Con todo el troll. ¡Rebelio! ¿Hay un troll suelto cerca de una aldea? Podría causar estragos. ¿Estragos? Los cascos. ¡Come! Joder, está todo el día comiendo. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Pues estupendamente. Aquí con toda la paz y tranquilidad del mundo. ¡Hombre! Vale, por aquí he visto un baúl. Uy, esto se me sube. Pero esta no era la misión que iba yo. Pero bueno. Esta no era la misión que iba yo. Bueno, vamos a ver. Porque este hombre... ¿Qué le podemos tirar, tío? Tiramos esto. Le podemos tirar esto. Vamos a tirarle esto. ¡Vaya hostión! ¡Crucio! Coño, que de cosas, ¿no? Bombarda. Crucio.
Pues sí que tiene vida el cabrón. ¡Hostia! Me atasca ahí en trocillo de tronco. Venga ya, hombre. Jesús. Espérate que esto no me está gustando. Vamos a usar esto. Vale, gracias. No, no, me he equivocado. Me he equivocado. Ya. Joder, tío. No le sirve nada, el espelía puesto. ¿Qué haces, tío? Si te he esquivado. Pues no tengo pociones. Esto cabría mucho. ¿Qué dices? Le he dado, tío. Me he equivocado. Me he equivocado, tío. Me he equivocado. Joder, ese tipo hay que tener muchas veces para hacerle daño. Y no tiene ningún punto débil. Que eres el amigo de más Alexander. Que cuando... No sé. Ah, tiene mucho alcance el cabrón. Vámonos. Protego. Bombarda. Pumba. Pumba. Ahí tenía que haber hecho el otro. Eso sí era el problema. Es que lo veo en rojo el nivel. Es bastante nivel más que yo. Me siento mal por Alexandra, pero había que salvar la aldea de ese troll. Ya te digo, moquete de troll. Aquí hay animalitos. ¡Mira! Hostia, yo quiero uno de esos.
Yo quiero uno de esos. No, eso no. ¡Ya lo tenemos! La profesora Hagwin no se lo va a creer. Tenemos otro Pokémon. Vale, espérate. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Bombarda. Vale, ahora no puedo tirar. Ahora esta ya no es de fuego. Confringo. ¡Hostia! Espérate, que tengo una. Tengo esta. Incendio. Bombarda. Incendio. Madre mía. Madre mía. Demasiado ha durado esto. Huevecitos. Vale. Aquí hay muchos rincones. Rebelio. Por aquí. ¡Ole! Ojalá lo hubiera visto el profesor Fig. Vale, ya tenemos otra más. Rebelio. No paran de salir arañas, tío, ¿qué es? No habrás tocado a mi y lo he matado. Ya está, Alexandra. Me he ocupado de él. ¿Mi troll? ¿Qué? No sé qué decir. Gracias. ¿Qué troll? Ojalá no hubiera tenido que acabar así. No podías haber hecho mucho más. Era imposible de entrenar. No dejaba de intentar matarme. Vaya, me alegro de que sigas con vida. Eres muy valiente. Es que no lo dejáis tranquilo. La gente de la aldea ya ha acuñado un título para quien derrote a mi... Bueno, a ese troll. Era no sé qué trolls. ¿Mata trolls? Sí, eso es. Supongo que ahora el título es tuyo. Necesito un tiempo a solas, pero pues te bien. Agradezco mucho lo que has hecho. Mata trolls. Suena muy bien. Mata troll. Mira, soy a 29. La que salía aquí con la nieve. ¡Qué bonito! Mira. Vamos a explorar. Vamos a explorar. A ver qué está grande, ¿eh? Hostia, esto tiene pinta de ser grande. Esto es por dentro, tío.
Aquí va a haber boss, ¿verdad? Usar equipo mejor con estadísticas más altas te ayudará a luchar. Bueno. Bueno, mis pies no se convirtieron en remolachas. Algo es algo. Remochastas. Vámonos. Está todo lleno de araña, tío. No me lo creo. Es que llevo mejor equipo, macho, que lo que me vayan a dar aquí. Ya voy bastante petado. Bombarda. Vale, esto era con... Incendio. Esto era con lo otro. Eso no es nada, parece. Hay como muchos caminos, ¿no? ¿O qué? ¿Por aquí qué hay? Para eso necesito esto. Lumos. ¿No? No, este. Bombarda. Aquí hay araña, espérate. ¿Y esto, tío? Rebelio. No parece que se pueda tocar. Pero esto sí. Confringo. Yo lo he elevado al... Rebelio. Hay más cosas por ahí. A ver cómo se llega. ¿Cómo llego ahí? Ese será para salir por ahí, ¿verdad? Eso es por aquí. Lumos. Coño, ha caído. ¿Un troll? ¡Hostia! ¡Hostia, ha caído! ¡Ah, toma por culo! Finito. Confringo. Confringo. Blasis. Bombarda. Protego. Facilito. Está sentado, eso viene. Protego. Lazio. Confringo. Bombada. Ah, no. Protego. Fuera.
Eso lo habrán oído en ¿está Londres? Twitter potente. Siempre está potente. A mí me vienen conflictos políticos y conflictos de videojuegos. Rebelio. Tiri, 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 tiri. Vale, me he caído por ahí. Aquí, por aquí. Un sarcófago. Eso revertirá la maldición. O eso espero. Ah, ya tengo que volver con... ¡Rebelio! Más plantas por ahí, tío. Chico, voy yo más rápido, ¿eh? Me cago en la masa. Mira, ahí se puede subir. Vale, este será el atajo ese que hay. ¿Quién está conflicto? ¿Quién está conflicto? Se alegrará de saber que el emblema ha sido devuelto. Espero de verdad que revierta la maldición. Vamos a ver. Vamos a terminar esta. No sé lo que le quedará de las misiones principales, la verdad. No sé qué da mucho. Esa caja de coles masticadoras chinas está en este campamento.